Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Sí, claro, es una de las metas que tengo de poder llegar al fútbol europeo, pero sé que todo es paso a paso. Primero tengo que consolidarme aquí en el club, ganar cosas con el club, para así poder que un club europeo se fije en mí y así también poder ayudarle al club también en lo económico, que es importante, dejando, como se dice, dinero y títulos. ¿De dónde es usted, Richard? Yo nací en Bogotá, pero toda la vida me crié aquí en la ciudad de Cali. Ah, ok. Es que cuando uno a veces se confía en Wikipedia, y acá estábamos viendo, dice Bojacá. No, Bogotá. Ah, sí, ok. Está mal. Sí. Entonces, porque uno inmediatamente pues recuerda a Oaxaca y dice, uy, aquí hay una historia para contar con Richard impresionante, para hablar de Oaxaca. Pero bueno, ya está claro que es Bogotá. Nació en Bogotá. Sí, señor, nació en Bogotá. Bueno, volviendo a Europa, ¿qué tipo de fútbol le vendría bien a un Richard Rentería? ¿De qué país? Yo pienso que el fútbol italiano, pienso que se adaptaría mucho mis características de juego, ya que es un fútbol muy táctico, un fútbol donde se prima mucho lo defensivo, se trabaja muy bien lo defensivo. He tenido la oportunidad de conversar, sobre todo preguntándole mucho a Jason Murillo, y él que estuvo en el Inter me dio ese consejo de que es un fútbol muy, muy táctico y tiene que estar uno muy concentrado para poder rendir en un fútbol como ese. ¿Y por qué terminó hablando con Jason Murillo? ¿Es que hubo alguna propuesta o algo alguna vez? No, propuesta no, sino que como cuando Jason termina sus temporadas siempre arrima al club. Sí. Es un jugador que tiene muy arraigado el Deportivo Cali, siempre va a prepararse. He tenido la oportunidad de charlar con él. Hola Richard, con el profesor Arias no se puede reventar la pelota, ¿no? No, señor. Con el profesor Arias... ¿Tiene multa? Se está intentando volver a las bases. Sí. Del fútbol colombiano, que él siempre nos ha dicho de que él ha admirado el fútbol colombiano porque siempre hemos intentado respetar la pelota. Y quiere que volvamos otra vez a esa senda, que la pelota sea lo más importante, de que la cuidemos, de que la protejamos y que seamos importantes con la pelota. Y eso pienso que en el tiempo que pudimos trabajar este año y mostrar en los partidos, lo hicimos de buena manera. ¿Qué tal es Hernán Menose como persona? Pues como jugador ya lo hemos visto. ¿Y qué tanto le has aprendido a tu compañero? No, es un gran compañero, es un líder. He tenido la posibilidad de charlar con él, de preguntarle, porque es un jugador que tiene mucha experiencia. Ha estado en distintos fútboles, ha estado en Argentina, en Uruguay, en España. Preguntarle también cómo es en Europa, qué hacen allá, cómo trabajan, cómo es la forma de vivir. Y nada, es un compañero que siempre tiene buena disposición para trabajar, siempre está alegre para trabajar. Y nada, pienso que tanto yo como los demás compañeros somos canteranos del club, estamos aprendiendo mucho de él. Para ir a Europa primero hay que jugar en la selección. Entonces, vamos primero a jugar a la selección. En Selección Colombia, de los que ya llegaron, ¿en quién te ves reflejado? ¿Como quién quisiera llegar a ser de los que ya están consagrados en selección? Bueno, yo siempre tuve un referente en la selección que fue el profe María Alberto Yepes. Pienso que hizo una muy buena carrera en la selección. Y de los actuales, como te he dicho, me gusta mucho Jason Murillo, pero también tuve como compañero y pude ver su progresión de Davinson Sánchez, que pudimos compartir selecciones Valle.
También lo tengo en mi radar, como se dice, siguiéndolo mucho en sus partidos. Pienso que esa posición en esos momentos en la selección está muy bien cubierta. Hay grandes centrales de distintas características que se pueden adaptar a distintos modelos de juego, como lo que es Jerry, que es un central alto que tiene un perfil europeo. Tenemos también a Tecillo, que como central me gusta mucho lo que mostró acá en Santa Fe, una salida de balón que es impresionante, una técnica muy buena. Y nada, tenemos grandes centrales, pero si me tengo que inclinar, me inclinaría en estos momentos por Davinson Sánchez. Excelente. Ya vamos a darles paso a César y a Piña. Esa presencia de un central que acabas de nombrar, Tecillo, que te gustó por lo que hacía en Santa Fe, creo que a todos nos terminó convenciendo, pero terminó de lateral. Richard, ¿podrías terminar de lateral? ¿Aceptarías? Sí, claro, con tal de poder ayudar al equipo. Es una posición que puede que yo conozco, lo he hecho en divisiones menores, he tenido algunos partidos como profesional ahí, y claro, me animaría a ayudar al equipo. Con tal de ayudar al equipo, yo lo podría hacer de lateral. Piña. Sí, Richard, con el saludo cordial. Oiga, aquí recordando ese momento donde usted nos pegó ese susto, estábamos en cabina, no sé, creo que fue el clásico, donde tuviste un roce con un jugador y saliste inconsciente. ¿Sigues en chequeos? Porque la verdad es que el golpe fue muy duro, Richard. No, afortunadamente me encuentro bien, no tuve ninguna recaída, por decir. Sí, fue un momento muy, muy duro, sobre todo para mi familia. Yo la verdad no recuerdo. Viendo ya la imagen, fue que Dinero intentó tirar una chalaca y me la pegó fue a mí, pero nada, son momentos que quedan, gajes del oficio, y gracias a Dios estoy bien de ese golpe en la cabeza. César, cierra. Cambio, eso. Bueno, estaba esperando que me dieran cambio. Cambio la ecuación que planteaba Julián. Richard, pienso que primero hay que irse a Europa para pensar en selección. Es muy difícil que un técnico como Queiroz o cualquiera otro se fije prioritariamente en los que están en Colombia. Mire usted lo de Johanner Lukumi, se fue para Bélgica antes de los 20 años y ya ha hecho parte de varias convocatorias para selección de mayores. Entonces hay que ir pensando más bien en jugar en Europa. Creo que allí está la clave del asunto y demostrando condiciones. Usted lo demostró desde el año anterior. En esta oportunidad, ya en este 2020, el técnico se ha inclinado por la pareja Menose-Caicedo. Caicedo es una de esas figuras que hace rato han debido irse a Europa, pero las lesiones no le han permitido. ¿Cuál es su conceptualización sobre lo de Caicedo y la posibilidad suya en el Cali y lo que le planteaba inicialmente de irse a Europa para buscar una mayor trascendencia? Sí, pienso que para poder ser tenido en cuenta en una selección Colombia hay que irse a Europa, tener un buen rendimiento en su club para poder ser tenido en cuenta por el profe Queiroz. Sobre Caicedo, ¿qué te puedo decir? Es un gran jugador, un jugador con muy buena técnica, un jugador muy elegante para jugar, un gran compañero, y nada, también aprendiendo mucho de él. Y sí, él también ha tenido unas lesiones que también lo han frenado un poco en su carrera, quizás su historia es algo parecido a la mía. También las lesiones nos han frenado un poco, pero contento de que ahorita esté bien, de que ahorita esté jugando, de que esté sano y de que esté luchando por su sueño, que también pienso que es salir al exterior y poder trascender.
Pues muy chévere, Richard. Se nota, ¿no? Se nota que Richard es un hombre estructurado, que es un hombre con un buen bagaje cultural, se expresa muy bien y además le valoro su humildad y su corrección, Richard. Bueno, muchas gracias. Intento también estudiar y todo para así poder tener, como se dice, la mente abierta a distintas cosas y seguir aprendiendo, que es lo que uno tiene que intentar día a día, no quedarse como está, siempre intentar mejorar y ser cada día mejor. Excelente, vas a llegar muy lejos, Richard. Y un gusto haber conversado con usted aquí en el Super Combo del Deporte, para que lo sepa, en RCN Radio Red 1200 AM. Un placer y volvemos a charlar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. 12:28 minutos.